Esto es Jam Session 20 años. Bueno, qué felicidad estar acá con ustedes, acá a la medianoche. Qué tarde, qué tarde. Bueno, yo sé que para ustedes no es muy relevante que me vea así siempre bien, así empilchadito. Pero no se preocupen, que es difícil que yo me vea mal, porque siempre estoy bien arreglado, empilchado, limpiado, perfumadito, hasta me baño y todo. Pero lo que le quiero transmitir no es exactamente eso, sino que es si uno busca la belleza exterior, para lograr tal empresa es fundamental estar muy bien por dentro. Eso lo decía un amigo taxidermista, ¿vieron los que embalsaman animales? Bueno, de modo que hay que estar descansado, hay que trabajar, tener una vida saludable, mucho sexo. Y para que esto ocurra es fundamental no tener una obra de construcción enfrente de tu casa. ¡Por Dios! Desde que me mudé a 30 metros de mi habitación están levantando una bruta torre de 20 pisos. ¡Ah! No lo aguanto más. El pulmón de mi manzana hasta la tarde suena como si estuviera tocando Megadeth. Megadeth, Metallica, así al mango, me vibran los vidrios, no escucho la tele ni la radio y eso hace que no me puedas informar como a mí me gusta. Ni siquiera puedo mandar mensajes de WhatsApp de audio porque en el fondo se escucha como si estuvieran filmando Rescatando al Soldado Ryan. ¡Ay, tremendo! Encima, cada vez que barremos en casa sale una de polvo que ni te cuento. Y para colmo, esta es la peor de todas. Una vez por semana los obreros van, los chabones van y se clavan el asadito ese que yo me quiero matar. Porque al mismo tiempo que están haciendo ese asado, yo me estoy comiendo la tartita de acelga que hizo mi esposa y eso debería ser ilegal. Habría que sacar un DNU en contra de las tartas, ¿eh? Bueno, y vieron que es un mito que sale del asado que hacen estos turros en lo más parecido al paraíso. Es tremendo y parece que te acabas de morir, te fuiste derecho al paraíso. Los tipos te prenden el fuego con dos palitos y una servilletita, ¿eh? Te hacen sentir el más inútil del mundo. ¿Quién me va a negar que llegó a usar hasta perfume para poder prender una mísera llamita, ¿eh? ¿Quién no se come un vacío a lo Paco Rabanne? Bueno, yo, la verdad, no sé qué mira la gente a la hora de elegir carne. Miran, como si fuese un diamante. Y la que yo siempre termino llevando tiene más grasa que perro de mecánico. Qué chiste, mamá. Che, pónganse las pilas, bueno, ¿eh? Bueno, hablando de asado y hablando de muertes, ustedes, esto es más serio, ¿eh? ¿Ustedes sabían que las vacas también creen en el más allá? Pero la diferencia es que ellas, lo que se preguntan la una a la otra es: che, ¿vos querés en la vida después del asado? ¡Ah! ¡Malísimo! ¿Quién escribió este chistonto? Bueno, el tema es que la obra de enfrente de casa no para. Están todo el día a full, haciendo un bolón que ni te cuento. Estoy gastando más guita en algodón para los oídos que en yerba mate. Y encima, una vez por semana estos van y se mandan esos asaditos que cada vez me convencen más de que a lo mejor me equivoqué de profesión y no debería dedicarme a la viola, ¿eh? Me debería haber dedicado a la construcción, pero me voy a despedir de la viola. Bueno, y luego de esta brillante conclusión a la que hemos arribado juntos, te recuerdo que estamos arrancando una nueva emisión de Jam Session, edita la vigésima temporada de nuestro programa. No te duermas y pasemos la noche juntos. Ay, Dios, las cosas que hay que soportar, ¿eh? Bueno, vamos a ver la frase del día, que la estamos viendo precisamente acá. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo y evita las obras en construcción. Bueno, eso lo dijo Mahatma Gandhi, un lujo. Y bueno, vamos a ver qué opina la gente en la calle con Flor. A ver, adelante. Aquí de vuelta Florencia Mizrahi, estamos en la calle, nos vinimos a ver una construcción para preguntarle a la gente si alguna vez cerca de su casa hubo alguna obra y se tuvieron que bancar todos los ruidos. ¿Cómo hicieron? Y además les vamos a preguntar qué no puede faltar en un asado. Achuras, no sé qué más. No sé, perdón, pero soy vegetariana, así que lamento decepcionarlos, pero no tengo idea de qué estamos hablando. Sí, ahí es bastante complicado. ¿Tuve?
y sobreviví estando poco en casa. No pude sobrevivir, es imposible, 4 años lo tuve. Ah, no hay problema, hay que aguantárselo. A veces me molestan cuando quiero grabar algo y sale. Y ahora me quiero mudar, lo primero que miro es si hay una buena construcción al lado. Y me jate el toque que te dé. ¡Aguanté! Todo yéndome de mi casa porque había como mucha retumbe. A mí no me molestaban, sí, puede ser que lo vi en la casa de mi madre. Acá en Cabildo 2262, que estaba en ese edificio enfrente, pero no me jodía porque era algo que se tenía que hacer. No, se hacen denuncias, pero no. Se termina construyendo y tu medianera queda partida. A mí no me afectó porque no tengo comercio, no me afectó para nada. Madre, el tema de los ruidos es muy complicado. ¿Qué no puede faltar en un asado? Chorizo. El vino. La provolera. Mollejas. Que hace el asado, el carbón o la leña, una linda ensalada. O el fernet. Los chorizos. Chorizo y morcilla. El vacío. O el fernet. La molleja. Vacío y la provoleta. O el fernet. ¡Esta perra está loca! El vacío. No puede faltar amigos, no puede faltar un buen vino, un buen Malbec. Y no puede faltar una buena carne, pero buena carne de ternera, no cualquier carne. Blanda y amigos. Especialmente hay que haber muchos amigos. Tommy, todo muy lindo con la calecita, pero acá estoy yo. Como vimos hoy, casi nadie se zafó de tener una construcción al lado de su casa. ¿Y qué van a hacer? Se la tienen que bancar, no hay otra opción. Solo queda bancársela y comerse un rico asado. Vegetariano, obvio. Bueno, muy bueno, muy bueno. Siempre está bueno ver lo que la gente opina en la calle. Y ahora llegó el momento serio del programa. Vamos a recibir a Moria Casar acá. Bienvenida, Moria. ¿Cómo anda? Vamos, adelante. Hola, Moria. Gracias por invitarme de nuevo. Al contrario, es un lujo. Aparte de sube rating que tenemos acá en el estudio. Obviously, mi amor. Aparte, este es mi horario. Viste que yo soy muy nocturna, muy todo. Divina. Estabas hablando de todo. Vi ahí la nota, la gente en la calle que opina de todo, está papito. Está bueno, ¿viste? Hay cada trastornado en la calle. Sí, claro. Y adentro de los estudios ni te cuento. Bueno, mi amor divino, que estabas hablando de la vaca. Vos sabés que en la India la vaca es sagrada. Moria, escúchame. Te tenemos acá chisme. Conventillo, contate algo, ¿eh? Bueno, hay un poco de todo, papito. Sí. Hay como movida la farándula, viste, sí. Que cada tanto igual acá traen gente de la farándula, sí. Me encanta, mi amor, porque mira, hay como un poco de pelea de todo. Estás de vuelta a Silvina Escupidre, porque ahora viene el bailando, que no se llama más el bailando, se llama la academia. Entonces hay como un quilombo con todo, viste. Sí. Pusieron a esta chica Marta Rez. ¿Sabés quién es? No tenés ni idea. No, claro. Yo cero farándula, no conozco a nadie. A vos te sacamos ahí de la musiquita, sí, de la guitarrita. Guitarra, no caso nada, una. Vos, yo no quiero ir a estudiar, no quiero trabajar, quiero tocar la guitarra todo el día como los olvidate, de Cajate. Olvídate, ese soy yo. Bueno, ese soy yo. Marta Rez es una chica que es muy de Marta las redes. Marta Rez, sí. Hablando de vacas. No, pero, no, papito, que encima la chica es grande, es grandota. Entonces, perdón, yo claro, me refería al monólogo. Claro, se llama Marta Rez. Porque si no aparece Marta Rez, como un no, y encima la chica es, claro, es plus size, king size, todo. Entonces perdón. Es como muy de lengua karateca, muy, viste, muy conventillera. Entonces ahora está como muy en auge ella, viste. Ajá. Entonces va a estar bailando y es muy de cuchillo en liga, muy de lengua karateca como las mías. Así que va a estar divertidísimo, papi, eso. Y bueno, y después tenés el polaco con la otra, con la novia, que se pelea, que vuelve, que va, que viene más tóxico, mi amor, que amoníaco, si te lo tomas así de la botella. Súper tóxica esa pareja, que van y vienen, van y vienen. Así que no les recomiendo a nadie un novio como el polaco, porque es bravo. Yo paso. Papito. No, ¿vos? Yo con el polaco paso. ¿Por qué? No, prefiero la novia del polaco. ¿Te calienta un poquito el polaco? No. ¿Jugaste con señores vos alguna vez? No, Moria, no es lo mío. No, yo soy tradicional, soy vintage. Yo soy un vintage, okay. Un tipo vieja ¿Pero escuela. Probaste? No. ¿Y cómo sabes que no te gusta? Mirá, me sorprendiste, Moria. Porque para saber que a uno no le gusta algo, primero lo tuvo que haber probado. Verdad, dicen que los que prueban no vuelven, ¿es verdad eso? Y parece, ¿viste? Así que algo debe tener, fíjate. Bueno, queremos más chusmerío. Preguntame que yo sé todo, mi amor. Háblame de la farándula, que yo no sé nada de la farándula. Bueno, viste que ahora fui a comer el programa de Juanita también. Sí, fui a lo de Juanita porque la señora del tenedor libre todavía está en cuarentena, pero va a volver. ¿Podés creer? La señora tiene un siglo y medio
años, no sé cuánto tiene ya. Impresionante. Y la señora vuelve, va, viene, va. Divina, mi amor, nos va a enterrar a todos. ¿Qué pasó? Tenemos que pensar qué país le dejamos a Mirtha Legrand, mi amor, que ahora vuelve y todo. Y la nieta como que se apoderó de un programa igual. Porque te acordás que ella estaba el sábado a la noche. Y muy bien lo está haciendo. Claro, ¿eh? Estaba el sábado a la noche y el domingo a la mañana. Sí. Al mediodía, viste, que la gente va a comer ahí todos cagados de hambre. Y y ahora la nieta se queda con uno de los programas. ¡Apa! Parece que la señora va un el sábado a la noche y la chica el domingo. Mirá, para mí es al revés, viste, que el vejestorio es más de la mañana. Y así la nieta que esté a la noche, que hace como una previa así como del boliche, claro, todo, divina, claro. Espléndida. Me encanta porque ella es más descontracturada, ¿viste? Sí, bueno, jovencita, obviamente. Bueno, Muria, yo te agradezco la visita, la actualidad farandulesca. No, nos viene muy bien. Aprovecho para decir a todos que se comuniquen con nosotros a todas nuestras redes sociales, a las que sean, pidan cosas, manden insultos, lo que vale todo. Acá vale todo, total, es de noche y estamos todos al cohete. Bueno, vamos a un corte, vamos a ver un video de estos videos que están en la calle, bandas solistas, gente que está tocando en la calle. Y no te muevas, que se viene lo mejor en el siguiente bloque. Ya volvemos. Suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström. Y bien, amigos, amigas, seguimos nuevamente acá. Estamos de madrugada, che, qué lindo los trasnochadores que nos acompañan. Yo creo que ahora llego a casa, whiskycito, me grabo otra vez el programa y me lo vuelvo a ver a Jam Session, ¿por qué no? Un lujo. Bueno, amigos, amigas, tengo el placer, el enorme placer de presentar acá en vivo, a medianoche, con ustedes, Pablo Molinari. Fuertes aplausos. Pablo, ¿cómo te va? Qué lindo paso, ¿eh? Lo tenías ahí, lo ensayaste, ¿no? ¿La coreo? Sí, estuve toda la semana. Eso es lo máximo que puedo dar. Ese es el máximo de movimiento que soy medio un Playmobil bailando. No es mi fuerte, digamos. Pero, sin embargo, iba compasado. A ver, otra vez la base. Vamos de vuelta. Dale. De golpe meto un paso y con eso disimulo. Y de eso se trata. Sí, nada más otras cosas. Che, me gustó eso de comediante. ¿Viste que ahora se dice comediante? Antes se decía actor, humorista, stand-upero. ¿Ya no es más stand-upero? Stand-upero, lo que pasa es que suena... Es una mezcla medio rara de rapero. De rapero, castellanización de un término de afuera. Comediante. Stand-upper. Es un tupper, ¿no? Me han dicho, en algún lugar he escuchado stand-upista. Claro. Que ya me parece como... No, demasiado, una ¿no? pista de carrera, no sé, que son stand-upista, suena medio extraño. Así que no, pero que comediante me parece que abarca un poquito más... Queda más fino. Sí, ¿no? Sí, sí. Además sí. De stand-upista, sí. Además actuás vos, estuviste en tiras televisivas. Estuve, sí, choreando un poquito, así, papelitos menores. En un momento yo me había ilusionado bastante porque había mandado currículum, fotos, qué sé yo, todo eso. Cuando recién arrancaba la serie Violeta, y me llamaron para Violeta, y yo como,
Yo ahí, flashé Martín Fierro de golpe, ¿viste? De la nada. Ah, no, acá la rompo. Sí. Y el papel era para, me habían llamado para un tipo que lo que hace es va, estaciona el auto y se lo devuelve al protagonista y se va. Ah, esa fue todo lo que hice. Un genio. Sí, es más, carnet de conducir. Como dije, se fijaron todos, ah, este tiene licencia, vamos a darle este. Che, y es normal, ¿no? Que el comediante... Por lo general se ríe de uno mismo, es como un antihéroe, ¿no? El comediante. El comediante es bastante antihéroe, sí. El comediante. Bueno, ¿viste que está ese típico mito del medio como el payaso que después que está siempre contento y después en la casa está todo bajón triste, total. Y es porque me digo, bueno, uno trata de meterle risa a la coyuntura, a lo que pasa, porque si no. ¿Viste que? Yo creo que igual por los argentinos tenemos bastante de eso, de reírnos. Y de escapar por el lado de la risa. Y no nos queda otra. En base a... Es un bajón, la realidad. En base a los latigazos. Claro. ¿Viste? Entonces, como bueno, de tanta malaria, de tanta miseria, milladura, bueno, ahí está. Vamos a reírnos un poco. Y si no le metemos la risa, no sé qué hacemos. Por supuesto. Entonces, es como bueno, le metemos la risa para allá. Escúchame, yo cuando voy a una fiesta siempre me dicen, hay una viola, a ver, tocate algo. Digo, siempre me invocan. Cuando vos vas a una fiesta, te dicen, che, contate un chiste. Suele pasar. Suele pasar, sí. Pero es una... Me parece que es el problema que tienen los que nos dedicamos a cosas que no son tangibles. Claro. ¿No? Tipo al carpintero no le dicen, che, a ver, hacete una silla. Entonces digo, pero los que, no sé, música, humorista, el que dibuja debe tener el mismo problema. Un tipo que hace caricatura seguramente debe tener, che, me dibujás, no sé qué. Y es como, mira, es mi laburo. Y te rompe la... Como, y te rompe un poco. Claro. Mis amigos, por suerte, como que después de un tiempo como que ya se acostumbraron y no me no suelen más y supongo pilotas. Que a vos te debe pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Y además que tengo muchos amigos que son comediantes. Claro. Entonces nos juntamos entre nosotros, no vamos a poner a contarnos chistes porque se aburre. Uno es estúpido. Pero, pero después sí, a veces pasa. Que pero como dice, porque por ejemplo un médico no le van a decir nada. No, pero no le deben preguntar al médico. A mi amigo también. Médico, ¿viste? Pablo. ¿Sabés qué me duele acá? ¿Sabés qué puede llegar a ser? Sí, sí. O al psicólogo de no, mirá, le empiezan a contar los problemas. Mirá, un amigo médico le dijo, la calle se lo encuentra. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué casualidad? Justo le quería decir, me tengo un dolor. A ver, bájese el pantalón, le dice. Y ahí se le terminaron los argumentos. Claro, al sí, tipo. Sí, ya está. Sí, sí, se sí, terminaron sí. los argumentos. Sí, sí, sí. Bueno, vos me pediste. Algo así. Antes de venir acá, se está cayendo. Se está desarmando el estudio. Para que se nos va la pared. Ahí está. Ahí vamos. La acomodamos. Antes de venir acá, me dijiste, no me hagas hacer ni chiste, ni stand-up, ni nada. Así que, bueno, ¿te animás a contar un chiste? ¿Sabes qué? El tema de los chistes populares, sí. además. Sí, sí. Hay que tener gracia para contarlo. ¿Viste? La Argentina tiene una tradición de cuentachistes. Sí, total. Y hay que tener un montón de repertorio, además. Yo el único que conozco, bueno, ya lo podemos contar. Es uno que es. Hay una cosa medio rara que se fue de, como. Es como una especie de mito interno dentro de los que hacemos stand-up. Sí. Que cuando vamos a eventos. Siempre contamos, hay como un solo chiste que está como medio testeado de que funcione en todos lados. A ver, si querés te lo cuento, ya por que estamos total. Por favor. Es un tipo que va al proctólogo. Termina bien, aviso por la duda, termina bien. Pues, sí, el proctólogo, para los que no sepan, es como el ginecólogo, solo que atiende a la vuelta. Bueno, el tipo proctólogo, el proctólogo dice, por favor, acuéstese en la camilla, boca abajo, no sé qué, el tipo se acuesta boca abajo, y entonces el doctor empieza, bueno, tranquilo, Roberto. Tranquilo, Roberto. El tipo dice, pero doctor, yo no soy Roberto. No, Roberto, soy yo, pero me conozco. Bueno, ese chiste está bueno, que ya no sé ni de quién es. Prometí no reírme, pero no lo pude evitar. Yo no sé de quién es ese chiste, no es mío. Es de cuando empecé a hacer stand-up ya estaba instalado. Sí, sí, sí. Y la mayoría de los comediantes lo hemos contado en eventos, hasta en eventos formales, serios, ¿viste? De que podés decir, bueno, tengo que romper el hielo en una empresa, en algo. Y funciona. Y lo tiro y funciona. Funciona, ya está. Y creo que ese es como el límite del chiste medio verde que claro. en un ambiente formal se la banca. Se la banca. Ya si te pasás de ahí. Pero acá estamos a medianoche, no pasa nada, por está eso, todo bien. Acá no bueno, pasa nada. Y escúchame, hablando de. Y ahora que estamos en la televisión, ¿cómo te va con Bendita? A Bendita le va muy bien, yo estoy muy contento. Lo fui a reemplazar a Mario de Candia, que se fue a vivir a España, que era el locutor que estaba antes. Sí. Un programa que tiene 15 temporadas, yo estoy desde el año pasado. Qué bueno, que no vuelva. No, pero él está muy contento, se fue a Gijón, la está pasando bárbara allá. Y a Bendita le va muy bien, y yo la verdad es que lo disfruto, es un programa muy divertido. Claro, para hacer la locución de los informes se puede jugar, tenés un poco de juego. Y al programa, por suerte, le va muy bien. La verdad es que le va bárbaro. Algo, mirá, escuchá esto. Sí. Algo que Beto no lo sabe, esta es una versión mía que hice yo de...
de What a Wonderful World, de Mundo Maravilloso de Louis Armstrong, que le tengo que agradecer a Beto. Él lo pasaba todas las mañanas en la radio, todos los días, y decía este tema de Diego Mizrahi, no sabe que soy yo, así que gracias a Beto. Mira, o sea que cambié de auto gracias a este tema, cambié de casa y cobré gracias a Beto, cambié, te juro, cambié gracias a los derechos de intérprete. Fantástico. A Adi, gracias a Adi, cambié todo, así gracias a Beto. Muy bien, ahí va, muy bien. Felicitaciones, Beto Casella. Bueno, ahí está. Bueno, el fútbol. Ya está, sácalo, listo. Está lindo. Está lindo, está, ¿no? Está buenísimo. Bueno, lo pasaba toda la mañana. Che, Pablo, ¿cómo te definís vos a la hora de armar un guión como comediante? Soy muy caótico. ¿Qué me está haciendo acá? Ya sabes cómo es esto, el momento del proctólogo. No, protocolo, el proctólogo fue él, esto es protocolo. Le tiraste un poco de alcohol adentro de la copa. Y si este igual toma alcohol de lo otro. Este se cree que el alcohol va por dentro y le mete para adentro nomás. Bueno, acá tenés que estar todo desinfectado. A mí me contrata canal, tenemos que poner acá toda la cosa, la distancia social. Pero sabe, ¿usted sabe que estamos al aire, estamos en vivo ahora? Ah, disculpame, sí. Saludo para mi prima Itati. Saludo, no estoy acá con Pablo Molinari, estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Ah, yo! ¡Bendita que ahí! ¡Sí! ¡Ahí que a veces te ponchan ahí! La... ¿Viste? Es mala esa Edith que no quiere que participe. Es medio. Sí. Es mala. Es su forma de querer. Ella quiere a través del odio. No sé cómo explicarlo. Es raro. Igual a mí me divierte cuando está también la otra vieja borracha que dice la. Son argentinos de todo y que le pone esta. Sí. Ese. Y si no, cuando dice, es otra Argentina, que también es de la misma del mismo día. Sí, le quedó esa fama. Ella dice que es un delay que tenía en ese momento en el... Bueno, no sé. Delay es cuando se te congela, así que no sabes, viste, que está hablando. Ella dice que tenía como que el audio estaba como medio desfasado, medio lento y que por eso sonaba así. Es divertido. Y después vamos a tener una... Ah, no puedo adelantar nada de los programas Carucha, que siguen. ¿Qué es esto que tiene acá en la oreja? Aro. ¿Tienes un canje? Tengo el canje de la joya esta. Que es otra cosa. También estoy pegando canje porque ahora le dije, ponerme acá las redes. ¿Qué te Igual no quiero interrumpir, ¿eh? No, por favor, estamos hablando seriamente. Bueno, contame lo que habíamos hablado. Medio caótico cuando armo un guión. Generalmente voy anotándome en una libretita ideas que se me van ocurriendo y después, bueno, al momento de armar el guión trato de pasar todo eso en limpio y desarrollarlo un poco. Pero no, el proceso creativo es como es muy... Caótico. Es muy caos. Es y muy funciona. Caos. Funciona. Viene funcionando hasta ahora, por lo menos. ¿Y por qué te van probando un poquito, un chiste un día, un chiste el otro? Después cuando le funciona lo ponen, lo sacan. El que no funciona lo sacamos, el otro que no funciona también lo sacamos, Y no queda nada, tengo que hacer las preguntas trasnochadas que me están pidiendo acá. Así que estás preparado para preguntas. Pregunte. Estamos preparados. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿De qué te arrepentís de tu vida? Mira, me arrepiento un poco. Me había mandado a estudiar carreras de ciencias duras. Ajá. Y yo arranqué y en un momento me di cuenta que no... Que pero no, sos medio nerd. Soy medio nerd. Yo creo que algo de eso me quedó. Sí. De lo que me arrepiento es que después seguí insistiendo. Ah. O sea, la primera cuando dejé y me dediqué y estudié locución, que yo, eso está todo bien. Pero después seguí insistiendo en hacer dos o tres veces más. Perdiste tiempo. Y es como, ¿para qué perdí ese tiempo? Claro. Si era obvio que no me gustaba. ¿Y qué es una carrera dura? Bueno. ¿Es droga eso? Pasamos a la segunda. Próximo objetivo material a cumplir. ¿Cuál sería? Conducir un late night. Ah, vos todavía. No lo vamos a tomar como serruchada de piso. No, después, para otro nada. Lado, por no, supuesto. No, este ya hace pero... 20 años. Ya hace 20 años, señora, ¿qué quiere? Bueno, che, ¿y la fama te sirvió para algo? Para conseguir canje. Ah, ¿viste? Como los aros de ella. Y la fama, yo creo que es que tiene su como un costado, perdés un poco de privacidad, si se quiere, o de intimidad, o eso. Tampoco es que, a ver, famoso.
Sos conocido. Sí, conocido. ¿Cuántos seguidores? Famoso tenés? Es Darín. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? En Instagram tengo 500 y pico mil. Listo, ya está. Chao, Carmucha. ¿Medio palo? Sí, medio palo. Palo. Tenemos que hacer el cierre. Ya es un canje un poco más. ¿Qué? Carmucha. ¿Me está echando? ¿Me está discriminando? Sí, sí. No. ¿Vos sabés que me está discriminando? No, se tiene que... Hablando del canal, de gente al lado, siempre me echa. ¿Y qué querés? Además, es maricón. Pablo, tengo acá preparado una sorpresita para el cierre del programa. Vos tenés que elegir entre tres cosas. Ok. Maraca, sí. Vamos a hacer música. Pandereta, okay. Sí. O el bongó, que últimamente el bongó viene saliendo poco, pero lo que vos prefieras. Después tenés que pararte ahí, tocar y la banda te va a seguir. Elegí. Pandereta. Vamos con la pandereta todavía. Te paras ahí donde está la crucecita y nos vamos a despedir tocando. Yo voy a agarrar acá mi puita. Amigos, amigas, nos vamos a despedir. Esto ha sido Jam Session. Nos veremos mañana noche acá con Pablo Molinari, que va a pintar un ritmo y vamos a seguirlo. Adelante, vamos. Vamos. Oh,